Se rompe una amistad de mucho tiempo, una confianza de mucho tiempo, y fue muy doloroso para mí, realmente muy doloroso. ¿No? Bien. Imagínate que a nosotros nos hicieron firmar un contrato en el cual nos dijeron, van a ganar tal. RBD, secretos oscuros y el precio real de la fama. O sea, ya fue demasiado. Sí. O sea, fue demasiado, entonces ya era demasiado el desgaste emocional, ya era demasiado el desgaste físico. La verdadera razón detrás de la separación de RBD. Me empecé a informar y desgraciadamente mientras más me informaba, más ideas me daban. No, imagínate que nos aplicaron la de, güey, pues son los personajes de la novela. No creerás la verdadera historia detrás del éxito y despedida del fenómeno global que fue RBD. ¿Por qué la agrupación terminó en un abrir y cerrar de ojos? El grupo musical que, en menos de 6 años, logró marcar a toda una generación, no nació como un fenómeno musical planeado. Inicialmente, la agrupación era un mero complemento de la telenovela Rebelde. La novela, que se basaba en Rebelde Gay, un éxito argentino creado por Cris Morena, no tenía grandes expectativas en cuanto a su componente musical. Sin embargo, el impacto fue tan grande que la parte musical rápidamente eclipsó la trama original. El artífice detrás de este éxito fue Pedro Damián, un reconocido productor y director, cuya visión y habilidad para conectar con la audiencia juvenil jugaron un papel crucial en la creación de RBD. Pedro Damián, después de su éxito con Clase 406, decidió adaptar Rebelde Gay para el público mexicano. Esta adaptación implicó cambios significativos en la trama y los personajes a la cultura mexicana. Con un elenco cuidadosamente seleccionado, incluidos Poncho Herrera, Dulce María, Cristian Chávez, Anaí, Maite Perroni y Christopher Uckerman, RBD empezó a tomar forma. El primer disco de RBD, Rebelde, fue un éxito rotundo, vendiendo más de 500,000 de copias en sus primeros meses y alcanzando el estatus de disco de diamante. Los sencillos como Sálvame y Rebelde dominaron las listas de éxitos. La agrupación no solo conquistó México, sino que también encontró una audiencia ferviente en Brasil, Colombia y otros países de América Latina. Su tour, que comenzó como una gira nacional, se expandió rápidamente a nivel internacional, convirtiéndose en uno de los eventos más grandes en la historia del pop latino. RBD no solo se limitó a la música, su influencia se extendió a la moda, el entretenimiento y la cultura pop. Los uniformes de la telenovela, los discos y la mercancía con la marca RBD se convirtieron en productos de alta demanda. La marca se diversificó en juguetes, ropa y otros productos, consolidando su presencia en la cultura popular. El éxito de RBD también se reflejó en sus giras internacionales, que incluyeron visitas a lugares icónicos como el Madison Square Garden y el Estadio Maracaná. Su capacidad para llenar estadios y su impacto en la prensa y en la industria del entretenimiento fueron sin precedentes. La agrupación recibió numerosos premios y reconocimientos, estableciendo récord en ventas y en asistencia a conciertos. A pesar de su éxito, RBD enfrentó varios desafíos. El grupo estaba sometido a una intensa presión laboral y personal. Los contratos con Televisa, que poseía los derechos sobre los personajes y el contenido, llevaron a una remuneración insuficiente para los miembros del grupo, en comparación con el dinero que la empresa obtenía. Los desafíos personales también comenzaron a surgir. Anaí enfrentó la anorexia, mientras que Cristian Chávez tuvo que superar dependencias y estrés. Las presiones del éxito y la exposición constante afectaron a todos los miembros de la banda, tanto en lo profesional como en lo personal. A medida que las tensiones crecían, los rumores y las disputas entre los miembros del grupo se hicieron más frecuentes, afectando la dinámica interna. En 2008, después de una última gira de despedida, RBD anunció su separación. A pesar de la tristeza y la decepción entre los fanáticos, el grupo dejó una marca indeleble en la industria musical y en la cultura pop. La última gira, que incluyó fechas en Europa y América Latina, mostró la lealtad de su base de fans, que continuó apoyando al grupo hasta el final. A lo largo de los años, hubo varios intentos de reunificación y nuevos proyectos relacionados con RBD. En 2021, el grupo hizo un regreso digital, y en 2023, anunciaron una gira de regreso que generó una gran expectación, aunque Poncho Herrera decidió no participar. A pesar de las dificultades, el grupo sigue siendo una fuerza poderosa en el entretenimiento, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor,
seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.